amigos de toda la República Dominicana. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de la Liga Nacional de Baloncesto LNB Campeonato 2018, dedicado al inmortal del deporte dominicano, Luis Felipe López, exjugador de la NBA. Transmisión en vivo desde Leo Tavares en la ciudad de Higüey, a través de Coral 39 para todo el país, toda la República Dominicana y el mundo, desde este polideportivo Leo Tavares en la ciudad de Higüey y a través de las imágenes de Coral 39. Narración de Raymond Tejeda, los comentarios, Huáscar González, voz comercial, quien conversa con ustedes, Manuel de Jesús. Bienvenidos sean ustedes. Hoy los Cañeros del Este reciben a los Reales de la Vega y damos la más cordial bienvenida al compañero Raymond Tejeda. Gracias, buenas noches Huáscar González, buenas noches Manuel Jesús, listos para este enfrentamiento primero en la temporada entre Reales de la Vega, Cañeros del Este. La temporada pasada en estos partidos intercircuitos los Cañeros ganaron 2-0 la serie ante el equipo de la Vega en su mejor presentación desde el 2011. Quedaron con 5 victorias y 3 derrotas, algo que le facilitó obtener el liderato del circuito sureste con 11 victorias y 9 derrotas. Ya están los jugadores alineados. Vamos a aprovechar para saludar y darle la buena noche a nuestro compañero que estará conjuntamente con nosotros en la narración y los comentarios. Le llamaban el cohete, Huáscar González. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano Raymond, Manuel, y a todos los amigos que están en sintonía con esta cadena de los Cañeros del Este. Vamos a escuchar inmediatamente las notas gloriosas de nuestro himno nacional. Escucharon las notas gloriosas del canto a la patria, himno nacional dominicano, letra de Emilio Brudón, música de José Reyes. Aquí van a guardar un minuto de silencio a un comunicador Milingo que falleció. A Bautista. Bueno. Bien, que Dios tenga en su santo seno a Milingo, ¿verdad? Una persona muy querida y de gran trayectoria en los medios de comunicación aquí en la provincia de la Altagracia y en su municipio cabecera, Higüey, Salva León de Higüey. Así es, nuestro más sentido pésame a toda su familia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en el Listín Diario, en redacción, y cuando lo hacía de manera deportiva. Así que nada, pasa su fresco. Vamos a iniciar con el quinteto por el equipo visitante, el equipo los Reales de la Vega: Juan Coronado, Austin Friedman, Antonio Peña, Gary Johnson y Dallan Towns son los primeros 5 por el equipo visitante de los Reales. Mientras tanto, el equipo anfitrión abre con Elías Solimán, Kit Aplin, Orlando Sánchez, Juan Pablo Montaz,
y James White. En el caso de White, debuta con el equipo de Cañeros, está en sustitución de Jonathan Araújo, que está con el seleccionado nacional que se dirige a Toronto, Canadá. Y la liga permite, ¿verdad?, la sustitución de los jugadores que en este caso estén fuera. Es el caso de Austin Freeman. ¿Ah? Los Reales han sido uno de los equipos más perjudicados con Roberto Mendoza, Elvis Solano, dos de sus jugadores principales. Y creo, según escuché una noticia al mediodía, que Juan Coronado también ha sido llamado a la selección debido a que hay algunos problemitas con Nelson. Ahí vimos a Junior García, el dirigente del equipo de Reales, Huáscar. Mira, decir los jueces del partido, José Berroa, Herbert Jiménez y el principal, Joel Pérez. Ambos conjuntos. Ahí está Joel Pérez, un veterano de mil batallas. Ambos conjuntos vienen de ganar sus dos últimos partidos el pasado jueves. En el caso de los Cañeros, vencieron a un partidazo a los Indios, 90-88, apoyado una gran actuación del nativo Elías Solimán, que anotó 26.7 asistencias, apoyado también de debutante Kenneth Edwards con 19 puntos y Juan Pablito Montaz. En el caso de los Reales de la Vega, también vienen de vencer en Santo Domingo a los Leones 89-83, apoyado en una gran gestión ofensiva de Rigoberto Mendoza, que anotó 18 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias. También lo hizo Antonio Peña con 16 puntos, 6 rebotes, y el norteamericano Gary Johnson con 11 puntos y 7 rebotes. Así que ambos conjuntos en buen momento. En el caso de Cañeros, están en la tercera posición del circuito sureste con 3-5, y este partido es de suma importancia porque lo pondría solamente a uno por debajo de Soles o Leones, que están en la primera posición con 5-3. Salto al centro y de inmediato la voz autorizada de nuestro colega Raymond Tejeda. Gracias, Vázquez González. Ya estamos en la acción de lo mejor que se juega aquí en baloncesto en República Dominicana, la Liga Nacional de Baloncesto. Aquí juegan los mejores. Cañeros al ataque con Juan Pablo Montaz. Consiguió a White. Alto el disparo contra el cuadro y el canasto para James White. Pura economía, Texaco y su insuperable aditivo limpiador Tecron, mejor rendimiento y funcionamiento, mucho ahorro. Texaco, la estrella que guía tu camino. Debuta muy bien White, anotando sus primeros puntos aquí en el baloncesto de la Romana. El gancho ahora de Gary Johnson y el canasto para Reales. Grupo Punta Cana, pioneros en el desarrollo sostenible. Ambos equipos inician defendiendo de manera individual. Otra vez White, ahora con el jumper y el canasto para Gary White. James White. Bueno, luce bien White, ¿verdad? Iniciando. Un espigado jugador de 6'11 de estatura, 6'10, 6'11. 6'8. 6'8 con una corpulencia física, ¿verdad? Bastante atlética. Antonio Peña ahora consigue a Tom, que falla el lance. El rebote lo tiene el equipo de Cañero, que van al ataque. El partido 4-2. Favorece a Cañero, 8-30 por jugar del primer cuarto. Estamos desde Leo Tavares, Anyway, por Coral 39. James White a Montaz. Orlando Sánchez se desplaza, va a la penetración, amagó muy bien el gancho, tiró muy fuerte, la pelota está fuera del tabloncillo. La sacó Johnson, pertenece al equipo de Cañeros. Bueno, un poquito por debajo Orlando Sánchez en estos últimos partidos. Y vamos a esperar que hoy sea un juego donde pueda reivindicarse. Orlando está llamado a ser una pieza importante de este equipo de Cañeros. Y ha venido de una operación, pero ha venido de menos a más. Yo creo que la recuperación ya es notable. Es un asunto como de que él recupere la confianza. Bueno, ahí está detenido momentáneamente el partido. El juez principal, Joel Pérez, está cruzando ciertas impresiones con la mesa técnica. Bueno, oye, qué fuerte está Juan Coronado. Se ve que ha trabajado mucho su caja torácica. Y eso es importante. Habla muy bien de un jugador como él. Bueno, se le acabó el tiempo ahí. El disparo desacertado de Juan. Peña, Antonio Peña, con Juan Coronado. Le apodan pedales. ¿Por qué será? Bueno, jugó con su mano izquierda ahí. El jumper quedó corto. El rebote para Juan. El pase de salida lo intercepta Darren Town.
Ahora sí caminaba Antonio Peña al gancho y el canasto para Antonio Peña. Sepen, generando desarrollo con energía confiable. 2 para Peña, 4 el partido. La falta personal ahora sobre Kit Applin. Cuando intentaba la flotadora y da la línea de tiros libres, Kit Applin. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con Universal. La falta de Antonio Peña es la primera que se comete en el partido. A ver si Applin pone adelante al equipo de Cañeros con 7:35 en la pizarra de este primer cuarto. Hasta el momento el juego pausado, o sea, un juego parado de ambos conjuntos, consiguiendo disparos desde la zona de la pintada, y es parte, ¿verdad?, del inicio de un partido. Mientras ven ustedes a Kit Applin consiguiendo el primero de dos y finalmente 2 de 2 en su cuenta personal. Cañero espera mucho más de lo que ha mostrado hasta el momento Kit Applin, que viene precedido de una gran fama, de un jugador con muchas condiciones, que ha tenido algunos problemitas personales que le han impedido ascender más en el baloncesto. Estamos hablando de lo mejor que se juega en el mundo, que es la NBA, donde él ha estado en varias ocasiones. Hay una falta personal ahora cuando se disponía Antonio Peña a anotar desde bajo del canasto. Irá a la línea de tiros libres, el partido 6-4. Darian Tong, es el hombre que va a la línea de tiros libres. Tiene cierto parecido físicamente y en la distancia que estamos nosotros trabajando. Sí. Tong convierte su primer intento desde la línea de tiros libres. Así no es. Cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con Universal. Anotó los dos, Tom. Se nivela el marcador a 6. Cañero vienen al ataque, un partido importante para Cañero, 3 y 5 en la tercera posición. Ambos circuitos, ciertamente que nadie puede contar victoria, ¿verdad? Sí, no, ha estado cerrado todo el panorama. Amagó muy bien Orlando, no pudo completar. Ahora toma el rebote ofensivo, el gancho derecha de Orlando Sánchez y el canasto para Cañeros. GDC Solutions, una empresa nacional para la solución de mantenimiento de aeronaves. 8-6, 2 es la ventaja para Cañeros. Austin Freeman con Peña, la perdió Applin en la escapada, bien alto, convierte el canasto Kit Applin para Cañeros. En el caso de Friedman debutando hoy con el equipo de La Vega, un jugador ya muy conocido en la liga, estuvo accionando en años pasados con Titanes, y ustedes lo vieron el año pasado con los Cañeros del Este, un jugador, un shooting guard, ¿verdad?, aprobado ya, de mucha utilidad en esta liga. La falta personal en perjuicio del equipo de Cañeros. Austin está también en el proceso de jugador sustituto, ¿verdad?, por los jugadores que momentáneamente no están con Reales debido a su compromiso con la selección nacional. La falta de Kit Applin, su primera. Coronado se desplaza, mala penetración, incómodo el lance de Coronado, falló. Tomó el rebote ofensivo con Freeman. Freeman es silencioso, pero puede anotar. Ahí interceptó el balón James Wayne. La pelota fuera del terreno sigue perteneciendo al equipo de Reales, que tendrán 7 segundos para accionar ofensivamente. Venga Crema, café, restaurante y pastelería, y disfruta del mejor lugar, las mejores atenciones y tu platillo o postre favorito. Estamos ubicados en la calle Francisco Rigier, La Romana. El jumper de Coronado quedó corto, la pelota va a mano de Coronado. Dos rebotes ofensivos ahí, la flotadora de Coronado y el canasto para Reales de La Vega. Bueno, primeramente una defensa, vamos a llamarle, muy buena defensa del equipo de Cañeros, pero los dos rebotes ofensivos fueron la diferencia. Al final, Coronado terminó anotando los 2 puntos. Orlando Sánchez a Elías Solimán. Solimán se va con el triple, falló, rebote para Coronado. Elías ha estado comandando a los anotadores. Antonio Peña, la penetración, convierte el canasto Peña ahí en la jugada. Recibe la falta personal. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con ARS Universal. La falta de James White, la primera para él. El partido se nivela a 10 puntos. Peña tendrá la oportunidad de poner adelante a Reales con un tiro libre adicional. Muy buena penetración de Antonio Peña, un jugador de un físico impresionante. Se fue en la escapada hasta el final y
lamentablemente el refuerzo norteamericano James White no pudo detenerlo. Falló. Anotó Peña, completó la jugada de tres. Bueno, ahí la pelota estaba bailando en el lado, dicen que es válido el árbitro. Hay falta personal ahora sobre Juan Tornado. Él completó la jugada de tres. Completó la jugada de tres. El partido está 11-10. Volvemos y pedimos disculpas. No, pero ahí tuve la pizarra. Luego lo que pasó. En un momento determinado. Sí, la visión se ve un poco mal de aquí. Yo estoy mirando el juego en la pantalla porque aquí no tengo ángulo definitivamente. Coronado frente a Elías Solimán. Parada de jumper y el canasto para Coronado. 4 puntos para Coronado, ahora es 3. La ventaja para Reales, 13-10, 4-58 por jugar del primer cuarto. Aplin se desplaza, lo están doblando, consigue a Orlando Sánchez, se va con el triple, falló, el rebote para Peña. Avanza el equipo de Reales a la ofensiva. Peña va a buscar la individual, lo cerraron muy bien. Contown, Coronado de nuevo. Atacando el aro, parada y jumper de nuevo, falló ahora la pelota en manos de Kit Aplin, contraataque de Cañeros. Aplin va a terminar contra el cuadro, el canasto para Cañeros. 6 para Kit Aplin, 13-12, 1 de ventaja para Reales. Llegó el primer tiempo para la televisión mientras vemos a Kaplin, Aplin en la repetición. Vamos a la pausa. ¿Cuándo no fue dividida? Real, un cajero por aquí. Señores, yo pago y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. De regreso con el mejor baloncesto, gracias a Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Claro, en claro, estamos para ti. También con nosotros Gatorade, la bebida oficial del mejor baloncesto del país, la LNB, Liga Nacional de Baloncesto. Comenta Huáscar González. Bueno, 13-12 el partido de baloncesto, solamente de un punto domina el equipo de Reales, y hasta ahora, ya lo hemos dicho, un partido bastante parejo, ambos conjuntos jugando el mismo baloncesto, y yo creo que por esa razón, de igual manera, pues el marcador pues es bastante similar. La pelota pertenece a los Reales. Y pues adelante Raymond Tejeda con la narración del partido. La maneja Juan Coronado, es el base titular del equipo. Base armador. La falta personal ahora sobre Austin Freeman. Ya los Cañeros acaban de cometer su quinta falta colectiva. Reales solamente una, es decir que ahí está la repetición. Y manoteó Aplin, que comete su segunda falta, preocupante, ¿verdad? Claro que sí. Ese es un indicador que nos puede decir Raymond, o que el equipo de Cañero está defendiendo bastante bien. Mientras ven ustedes a Austin Freeman consiguiendo el primer punto de dos, o está defendiendo muy bien, o con intensidad, ¿verdad? Porque tienen cinco faltas cometidas. Claro, o su defensa ha sido un poquito errante. Anotó los dos tiros libres Austin Freeman. 15-12, la ventaja de tres para Reales de la Vega. Cañeros están al ataque, continúa la defensa individual de ambos equipos todo el camino. Solimán frente a Coronado consigue a Guayguay, va a intentar la penetración, ahí se equivocó en el pase, la interceptó Freeman va a atacar el aro, 1-2, alto el disparo contra el cuadro, falló, rebote lo domina Juan Pablo Montaz. Bueno, la pelota iba para Aplin, ahora intercambiaron pelotas, balones perdidos. Ping pong. Sí, abierto. Solimán se va con el triple, sí. Más bueno, deja así.
triple Texaco para Elías Solimán. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. Se nivela el marcador a 15. 3 con 22 en la pizarra del primer cuarto. Freeman driblando mucho la pelota al lado izquierdo. A Coronado, el jumper de Coronado nítido. Canasta para Juan Coronado. Don Han es el sabor del juego. Bueno, tiró muy fuerte ahí Juan Pablo Montaño, bien defendido en la escapada ahí de, bueno, Orlando borró totalmente a Gary Johnson, que creía que iba solo. Buena recuperación defensiva ahí de Orlando Santos. Definitivamente una buena actitud defensiva. Ya cuando todo parecía que se iba a consumar, pues viene el último recurso de la defensa aérea de Orlando Sánchez, quien pues logró allá borrar, ¿verdad?, a su atacante. Una de las facetas que él puede ayudar, ¿verdad? No ha estado bien como uno entiende que debe estar en el aspecto ofensivo, pero ha estado colaborando con la defensa. Así es, el dirigente lo ha mantenido en el quinteto, confiado de que él va a recuperar esa confianza. Era un paseo muy comprometido ahí para Juan Pablo Montá. Finalmente la pelota golpeó a Darion Tong. Y sigue en posesión de Cañeros. Tienen 11 segundos para armar la ofensiva. La recibió debajo del canasto ahí Elías Solimán. Claro, demasiado tráfico para él. Solimán otra vez con el triple. ¡Sí! Más bueno que es así. ¡Otro triple para Elías Solimán! Texaco, la estrella que brilla tu camino. 6 para Solimán, 2 triples. Inclusive estuvo entre los candidatos a jugador de la semana, Elías Solimán, que finalmente ganaron Juan Miguel Suero y Dante Green en los circuitos norte y sureste. El canasto para Darian Town. Darian Town. Lleva 4 Town. Ventaja de 1 para Reales. Solimán. Duelo casado, como decimos popularmente, Solimán y Juan Coronado. La experiencia como armador de Coronado frente a un joven que viene emergiendo también en esa misma posición. Entonces, ahí la perdieron los Cañeros. Consciente de lo que puede, del daño ofensivo que puede hacer Elías Solimán, de inmediato el dirigente Junior García ordena a Juan Coronado que ponga un poquito más de defensa sobre él. Este muchacho, Elías Solimán, ha tomado una gran confianza, un jugador que se perfilaba como que iba a explotar en algún momento. Y este año yo creo que ha sido el año de él. Como va Solimán, hasta el momento ha ido el equipo de Cañeros. Y esa es una muy buena noticia. Entró Kedar Edward en sustitución de Aplin por el equipo de Cañeros. Ya Solimán ha empezado a ser reconocido. Fue invitado por la Federación Dominicana de Baloncesto a la preselección que se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia. El tiro forzado ahí, pero anota el triple Austin Freeman. Austin Freeman. Es un triple Texaco, la estrella que brilla tu camino. Se ha ido a 4 la ventaja. Buen pase ahora. Paraguay y mejora el canasto contra el cuadro para James White. Anotan la asistencia a Elías Solimán, que está detrás de Juan Miguel Soro en el liderato de la liga. Bien defendido, ahí la perdió Gary Johnson. Adelantado el pase para Keda Edward y el canasto para Cañeros. Este Edward debutó en San Francisco de Macorís con 19 puntos en la victoria de Cañeros sobre Indios. Super atleta este Edward, que ya viene muy experimentado en el baloncesto internacional. Mientras ven ustedes ahí la repetición, la escapada, y parece ser que hubo una falta personal y el canasto obviamente también es válido. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo, ARS Universal. Ahí está Coronado, el canasto y la falta personal de Juan Pablo Montaz. La segunda para Montaz. Y hay dos jugadores del quinteto inicial de Cañero, Montaz y Aplin, con dos faltas personales acumuladas, mientras Alex Salas está en cancha por el equipo de Cañero. 8 para Coronado. Falló el tiro libre adicional. 24-22, los Reales le ganan a Cañero. 42 segundos para finalizar el primer cuarto. Bien, a propósito de estos tres norteamericanos, nos hace recordar el formato que utilizó la liga en el segundo año, en el 2011, donde se permitió, ¿verdad?, que tres jugadores norteamericanos accionaran, pero no en cancha. A la misma vez podían estar dos. Exactamente.
Está abierto Orlando Sánchez. No tomó el disparo. Va la penetración con Juan Pablo Montás. Le quedan 10 en el reloj de tiro. Montás va a buscar la individual. Se perdió la pelota. La recupera a Sala. A Juan Pablo. Juan Pablo en la penetración. Incómodo el lance. Falló. Rebote para Guay. Edward. Para Edward. Hubo jugada pitada ahí. Falta personal. A sonar el reloj de tiro. Y la falta personal en perjuicio de Reales. Va a permitir tirada libre para Kedar Edward. Cuando Yomar Thomas entra a cancha por Cañero, Víctor Martínez lo hace por Reales. No cometas falta. Vive seguro, vive tranquilo. ARS Universal. La falta de Tan, su primera. Entra Yomar Thomas en sustitución de Juan Pablo Montaje y de igual manera lo hace Andy Williams. Así que el dirigente Tony Ruiz moviendo, ¿verdad?, la banca temprano para meter a sus jugadores en calor. Edward consiguió el primero, falló el segundo. 3,2 segundos por jugar. El tiro de media cancha de Chócalo. Víctor Martínez no pudo ser. Finaliza el primer cuarto apretado. Diferencia de un punto, 24-23 Reales. Por delante en este primer cuarto sobre Cañeros. Vamos a la pausa, en breve retornamos con la acción de la Liga Nacional de Baloncesto. Cuando el juego termina, empieza lo nuestro. Cada detalle cuenta, cada persona suma. Somos 7 equipos. Nos esforzamos cada día para hacer las cosas mejor. Mi trabajo, aunque sea sencillo, es sumamente importante. Yo trabajo como un león para mi equipo. Somos una nación que vivimos una pasión. El baloncesto. Porque todos somos Liga Nacional de Baloncesto. Baloncesto, gracias a Banreservas, el banco de los dominicanos, Cola Real, también haciendo posible la LNB Viva. Estamos desde el Polideportivo Leo Tavares en la ciudad de Higüey a través de Coral 39 en vivo, comenta Huáscar González. Bueno, solo de un punto, el equipo de Reales logra dominar a Cañero en este primer parcial. Y pues hasta el momento 52% de tiro de campo contra 50 de Reales, lo que demuestra que ambos conjuntos han estado jugando un baloncesto bastante parecido. Bien, ya estamos en proceso del segundo cuarto. La pelota pertenece al equipo de Reales. Víctor Martínez la va a poner en juego. Está Davis Rodríguez, Rayson Beato, Juan Bautista Araújo y Antonio Peña en el quinteto de este segundo cuarto. Ahí está Beato, recibe la falta personal. Tendrá 2 tiradas libres los Cañeros con Kedar Edward, Elías Solimán, Yomar Thomas, Andy William y Alejandro Salas. Rayson Beato va a la línea de tiro libre. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con ARS Universal. Bueno, yo creo que este es el momento crítico de la liga, ¿verdad? Donde todos los equipos estarán pasando por un proceso de demostrar supervivencia, debido a que muchos de ellos han sufrido, ¿verdad?, la baja de que sus principales jugadores pues hayan tenido que ir, ¿verdad?, al seleccionado dominicano. Anotó los 2, Beato, la ventaja se va a 3.
al Real. El amigo fuerte ahora. Elías Solimán, buen paso para Kedar Edwards. Falló. Rebote, le están peleando. La pelota está fuera del tabloncillo. La tocó Edwards. Pertenece a Reales. Nosotros decíamos, ¿verdad?, fuera de cámara, que va a ser un dilema en el caso del equipo de Cañeros para saber con quién se va a quedar, porque cuando vuelva el titular Jonathan Araújo de esa posición, entonces el equipo de Cañeros tendrá que salir, al igual que muchos equipos, de un jugador importante. Beato con la pelota en el lateral derecho, alimentó a Adris Rodríguez, se escapó y convierte el canasto Rodríguez para Reales. Pollos Victorina, aprovecha por solo 200 pesos, visítanos en Multiplaza La Romana, Jumbo La Romana y Multiplaza Higüey. En Pollos Victorina, amamos el sabor. La ventaja más amplia del partido, 5 puntos para Reales. Elías con Andy Williams, se levanta con el triple, yes. Más bueno que es así, triple para Andy Williams. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. El triple del capitán, Rey. Así es, el capitán Cañero, mientras Araújo convierte ahora el veterano Juan Araújo para el equipo de La Vega. Ese toque de Araújo, al igual que Andy Williams, majestuoso. Ambos jugadores, en el caso de Andy Williams, un experto tirador de tres, que históricamente en la liga yo creo que su porcentaje está casi por encima del 30%. Y también, mientras ven ustedes la repetición en su pantalla, el caso de Araújo, un excelente tirador de campo. Sobre toda esa periferia ahí, la línea. La repetición es de la falta de Víctor Martínez sobre Elías Solimán. He enviado a la banca Elías. Entró Aplin. Aplin tiene dos faltas. Tiene que ir al fin. El triple ahora de Yomar Thomas falló. La pelota la intentó salvar Edward. Estaba sobre la línea del lateral, del fondo. Y pertenece a Reales. 30-26, 4 es la ventaja para los veganos. 8-15 por lugar del segundo cuarto en la pizarra. Víctor Martínez frente a Aplin con Beato. Beato va a la penetración, lo borraron ahí. La pelota pertenece al equipo de Reales. La tenía en sus manos Aplin, pero estaba sobre la línea de fondo. En el caso de tanto de Víctor Martínez como de Juan Araújo, pues son muy conocidos en el baloncesto local de La Romana, porque han accionado, ¿verdad?, de manera prácticamente muy, muy notable. Falló el triple Beato. Por poco la pierde Juan Pablo. Edward. Hay falta otra vez de Víctor Martínez. Es la segunda para Martínez. No cometas la segunda, dímelo. No cometas falta. Vive seguro, vive tranquilo, Universal. Bueno, retorna Austin Freeman al tabloncillo. Va a la banca Víctor Martínez. El balón en posesión del equipo de Cañeros. Aplin, abierto, Yomar Thomas, tomó el triple, falló. Rebote, lo tenía Alex Sala, la perdió con Adris de León. Coronado ahora. En cancha, parada y jumper de Juan Coronado. Vaya rebote, lo tiene Andy Williams. Con Aplin. Aplin buscando la individual, consigue a Andy. Falló el triple Andy. El rebote para Rodríguez. Le dicen Yao Ming. Sí. Adri Rodríguez. Freeman en la penetración contra el cuadro. Convierte el canasto. Austin Freeman llegó a 7 en su cuenta personal y aumenta a 6 la ventaja de Reales. 32-26 sobre Cañeros. Ahí está el dirigente Tony Ruiz. Hay un tiempo pedido por Cañeros. Mientras vemos la repetición del triple de Andy Williams, nos vamos a la pausa. Para los que guardan para superar nuevos retos, la cuenta de ahorro en dólares Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todos aquellos proyectos por los cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. La Liga Nacional de Baloncesto está en vivo gracias a Tropical Plus, mucho más que pintura. Con nosotros, Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Y claro, en Claro estamos para ti. En vivo desde el Polideportivo Leo Tavares en la ciudad de Higüey. Esta transmisión llega a ustedes a través de Coral 39. Adelante, Huáscar. Ahorita fuera del aire. Lista ahí el juego estrella el día 3. Sí, señor. Decía, el mejor jugador de la liga frente a la selección nacional. Sería interesante porque hace unos años que no se había celebrado o no se celebraba este juego. Decía nuestro compañero Raymond Tejeda que a Austin Freeman le llaman como el silencioso. No, yo le digo el silencioso. El silencioso. La razón es que él no es un jugador que como que se ve mucho en la cancha, sin embargo, en el aspecto ofensivo. No se nota, amor. No se nota, es bastante productivo. Ya con sus últimos dos puntos, lo vieron ustedes en la jugada pasada antes de irnos a la pausa. Llegó a 7 puntos y se coloca entonces como el segundo mejor anotador. Ahí está Freeman. Por este equipo de los Reales, solamente detrás de Juan Coronado, que lleva hasta ahora la voz cantante ofensiva con 8 puntos. Él formó un buen dueto, ¿verdad? Con Trey Chill de la temporada pasada, con sí, Cañero, señor. En una gran parte. Inclusive cuando los Cañeros repuntaron para ganar el circuito sureste con 11 victorias y 1 derrota, fue factor. Austin Freeman. Ese binomio. Aunque en el round robin se cayó un poco. Claro, esa gestión pues le dio la clasificación a este equipo de Cañeros. Debajo Raymond en el marcador 32-26. Y yo creo que el replanteamiento del dirigente Ruiz debe de enfocarse ahora en tratar, ¿verdad?, de defender un poquito más mientras ven a ustedes ahora la presión del equipo de Reales. La cruzaron de la mitad los Cañeros. Andy Williams en posesión, moviendo la pelota. Quedan. Va la penetración, incómodo el lance, falló, tapea, toma rebote ofensivo, la saca con Aplin, Andy con el triple, falló otra vez, rebote en poder de Adris Rodríguez con Freeman, parada y jumper y el canasto para Austin Freeman. Grupo Punta Cana, pioneros en el desarrollo sostenible. 9 para Freeman, es el mejor del partido hasta el momento. ¿Fue de 2 o fue de 3? De 2. De 3. Andy ahora contra el cuadro convierte el canasto para los Cañeros. Tenían 32 y 35, así que fue de 3. Tiene 10 en su cuenta personal. Ahora sí, elegiste 9 y ahí vino la confusión. Mía. Bueno, creía que era de 2. La distancia no me permite ver. Ahora sí lo vi que claro que era de 3, falló. Rebote para Coronado, falló. Están peleando rebote ofensivo para Coronado y el canasto para los Veganos. En esta ocasión ambos, tanto Coronado como el caso de Austin Freeman con 10 puntos, mientras ven ustedes a Edgar Dupling consiguiendo 2 puntos en la escapada y llegó a 8 en su cuenta personal. 37-37, se ha ido la ventaja de Reales. Coronado, de nuevo haciendo la vez de armador, atacando, parada, jumper, está, bueno, indetenible. El canasto para Coronado que llega a 12 puntos en su cuota personal y aumenta 9 ahora la ventaja para los Reales. Voló el aro, ahora queda Edward al ataque los Reales. La pelota está fuera del tabloncillo, la perdieron los Veganos. La pelota pasa a posesión de Cañeros. United Gas, mayor calidad y rendimiento con United Gas. Mire, yo creo que parte de lo que el dirigente Ruiz debe de implementar hoy es precisamente la defensa sobre Juan Coronado. Como va Juan Coronado, va el equipo de La Vega. Yo creo que ahí va a estar el secreto, vamos a llamarle así, ¿verdad?, defensivo en el día de hoy. Bueno, un buen pase de Guay con Juan Pablo. Juan Pablo la perdió. La mano suave que tiene Juan Pablo Montaz.
Los Reales al ataque de nuevo con Freeman. Defiende individual el equipo. Pero Antonio Peña se para, viejo. No me deja ver. La van a perder. Finalmente hay falta de Adris Rodríguez empujando a Orlando Sánchez. Este Adris Rodríguez es un fajador, ¿no? Jugador joseador debajo de la zona picante. No hay tiempo para la televisión con el partido 39-30. Los veganos dominando de 9 al equipo de Cañeros, 39-30. Nos vamos a la pausa. Todos conectados en descargo mi video. Consulto mi servicio semi claro y no me muevo. Yo puedo. Yo sé que puedo. Compré el equipo que yo necesito. En cómodas cuotas me lo llevo facilito. Grabo lo que quiero y lo veo luego. Recibo soporte en cualquier momento. Yo puedo, yo puedo. Veo películas y series en cualquier lugar. Y con Multiplan mis servicios puedo combinar. Yo puedo. Porque con Claro, yo puedo. Regresamos al polideportivo Leo Tavares en Higüey, gracias a Gatorade. Gatorade es la bebida oficial de la LNB. También con nosotros Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos y cola real en la Liga Nacional de Baloncesto. Vamos a la acción de vuelta en la narración, Raymond Tejeda. La pelota pertenece al equipo de Cañero, están en desventaja de 9 puntos. 4.48 por jugar. Guay, bien alto el disparo, falló, la pelota está fuera del tabloncillo, rebotó en los brazos de Adri Rodríguez y sigue en posición de Cañeros. 14 segundos, Andy abierto, amagó, se fue con el triple, falló, quedó corto, rebote para Guay. Bueno, pase que interceptó Rodríguez, mi hermano. Mucho problema ahora para el equipo de Cañeros para hacer ofensiva. Muchos disparos desacertados, en ocasiones abiertos, pero no están cayendo. Y comienza a ser preocupante para el dirigente Ruiz, que ha estado moviendo la banca sin conseguir resultados. La pelota en el piso ahí, no la pudo retener Adris Rodríguez y la pierde el equipo de Reales. La ofensiva ha estado muy por debajo en los últimos minutos, los últimos 2-3 minutos para el equipo de Cañón, sobre todo en este segundo cuarto, para ampliar más. Montaz falló el tiro de media distancia, rebote para Antonio Peña. Confirma que va lentamente ahora a la ofensiva por los Reales. A Araújo, Juan Bautista Araújo, Adris Rodríguez, buscando la jugada de fuerza, recibe la falta personal de James. Wild. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con Universal. Bueno, ven la repetición en su pantalla. Lo que hace este jugador, Adri de León, jugador que viene de la banca siempre, un fajador. Y pues obviamente consiguió la falta. Se queja el mastodonte James White, pero definitivamente que cometió la falta. Así que eso envía al veterano Adris Rodríguez, quien consigue su primer disparo, un total de 3 en su cuenta personal. Se ha ido a 10 la ventaja ahora para los Reales, 40-30 sobre Cañero, cuando 3 minutos 43 segundos marca la pizarra de este segundo cuarto. Conectó el segundo, 4 para Rodríguez, 41-30 ahora, 11 de ventaja para los Reales. Se va a la banca Adri Rodríguez, retorna Gary Johnson al tabloncillo por el equipo de Reales. También está
Towns, ¿verdad? Darian Towns, su otro jugador importado. O refuerzo, ¿verdad? Porque está Artie Freeman también como importado. Guay. Orlando Sánchez quedó corto en el triple. La tiene Juan Pablo. El gancho recibió tapón. Otra vez el gancho de Juan Pablo. Y ahora el canasto para Cañero. Hacía rato que no anotaban los Cañeros. Así es. Uno de los problemas que han tenido precisamente Cañero ha sido la inconsistencia en sus jugadores. Por ejemplo, Juan Pablo viene a anotar 19 puntos. Pero en el día de hoy, apenas cuando ya va el segundo cuarto y restan 3 minutos de juego, es que consigue sus primeros 2. Y eso demuestra, ¿verdad?, cierta debilidad e inconsistencia en la ofensiva. Muchos segundos rebotes para el equipo de Real. La falta personal ahora la comete Juan Pablo Montaz sobre Gary Johnson. Johnson irá a la línea de tiro libre. La ventaja de 9 para Reales, 41-32 sobre Cañeros. Se va a la banca Juan Pablo, retorna Yomar Thomas por el equipo de Cañeros. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con Universal. Llegó el tiempo de escuchar la mejor variedad de música tropical. Sintoniza 100.7 FM. Llegó a 3 puntos en su cuenta personal el refuerzo Gary Johnson. Y antes de la jugada vieron ustedes lo que hizo, ¿verdad?, Coronado. Y habíamos dicho que toda la ofensiva de La Vega gira en base a él. Por tal razón nosotros entendemos que la defensa debe ser concentrada sobre este rápido jugador. El gancho de Johnson falló. La estaba perdiendo Elías Limán, ahí la perdió. No definen los aspectos ofensivos los Cañeros en este momento. Sobre todo en el segundo cuarto, que ya restan 2:38. Como el bloqueo, el pase. Es decir, los fundamentos del juego de baloncesto que son muy importantes en un partido. Ahí precariamente. Por poco la pierde Austin Freeman, la tocó Orlando Sánchez. El balón va a pertenecer a Reales, 43-32, dominan de 11. Hay un tiempo pedido. Vamos a la pausa y en breve retornamos. Seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. La Liga Nacional de Baloncesto, gracias a Viva, haciendo posible la LNB. También con nosotros está Tropical Plus, mucho más que pintura. Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Esta transmisión en vivo a través de Coral 39 desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey, comenta Huáscar González. Mira, sigue sin definirse la ofensiva del equipo de Cañeros. Y hace un minutito, en el primer parcial, ellos terminaron tirando para un 52% de campo. Sin embargo, ahora eso se ha visto reducir a un 38%, o sea, de 34-13. Mientras tanto, La Vega terminó ese primer parcial tirando para un 50% y sigue tirando un 50% de 30-15. O sea, martillando muy bien en la zona pintada y de vez en cuando haciendo sus tiros de media a larga distancia. Gary Johnson consigue a Antonio Peña. Peña frente a Yomar toma el lance incómodo. Falló la pelota en el rebote de Kit Aplin. Aplin por el centro. Con Hawaii. Una buena jugada combinada ahora y del canasto para Chen Wayne. Llegó a 8 Wayne junto a Aplin. Son los mejores. Para Cañero, la perdieron ahora los Reales. Contraataque, en venta, Aplin. Recibió el tapón, tenía que pasar la pelota ahí.
4 contra 2 no pudieron capitalizar los cañeros. 1.44 del segundo cuarto. Se fue con el triple Freeman. La pelota bailó y se salió. Rebote para Aplin. Elías Solimán avanza ahora a la ofensiva por el equipo de cañeros. En giro. Consigue Aguay. Otro balón interceptado. Unos pases con el tráfico lleno prácticamente. Los cañeros perdiendo muchos balones. Peña con Gary Johnson. Falló el jumper, el tapeo de Juan Coronado, que se ríe como entró tan fácil y convierte para Real. Y llegó a 14 Juan Coronado. Siguen los problemas en los rebotes ofensivos. En desventaja para el equipo de cañeros y por eso el partido hasta el momento se mantiene de esa manera. Ahora ven ustedes la repetición de James White consiguiendo dos puntos importantes. Buen pase ahí de Elías Solimán. 45-36, 9 es la ventaja para los Reales. Towns solo consiguió a Gary Johnson. Falló, bien defendido ahí por Orlando Sánchez. Contraataque para Cañero. Ahora se detiene Elías Solimán. Va a organizar, ajustó la defensa del equipo de Reales. La individual de Elías forzando. Bueno, se la agarró Coronado, posesión de 2. El balón va a seguir en manos de Cañeros. Hay una jugada que Elías, mira la repetición, forzando prácticamente solo, claro, en contra de una defensa ya plantada del equipo de Reales. Así es. En pocas palabras, una ofensiva telegrafiada, muy bien leída por el veterano ya Juan Coronado, un jugador ya de nivel internacional. Y eso usted no lo puede hacer contra un jugador como él. Aplin se desplaza. Con Solimán, Elías, con la flotadora, excelente, el canasto para Elías Solimán. 8 para Solimán, así, bueno, 20 segundos, 6 décimas, 45-38, 7 ahora de ventaja para Reales. Hay un tiempo pedido. Ahí está Solimán, vamos a la pausa. WhatsApp, todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. WhatsApp gratis. El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas madres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes. Para todos ellos, ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis, incluyendo voz y videollamadas, sin consumir su saldo, para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos, sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva, estamos de tu lado. De regreso con toda la acción de la LNB, el mejor baloncesto de República Dominicana está en pantalla. Gracias a Coral 39. El comentario una vez más, Huáscar González. Entra Raimel Santana en sustitución de Keith Aplin. El dirigente Ruiz asumimos, ¿verdad?, que está buscando defensa. Y es precisamente lo que vemos en la punta, sobre todo sobre Juan Coronado, que está tratando de motorizar en estos últimos minutos. No surge su efecto finalmente, así que el bombazo de tres de Rayson Beato. ¿No fue Juan Coronado? ¿Beato? Sí, señor, Rayson Beato. Bien, entonces hay otro tiempo con 7 segundos por jugar. Vamos a la pausa. Disfruta el real sabor de tu país y refrescate ya con los deliciosos sabores de Cola Real Merengue y Cola Real Piña. Compártelos también en su presentación familiar. Con Cola Real, saca lo mejor de ti. Somos Coors Light. Nacida en las montañas, elaborada, filtrada y empacada en frío, para un sabor puro y refrescante. Coors Light,
la cerveza más refrescante del mundo. La Liga Nacional de Baloncesto para todo el país, desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey. Vamos al comentario una vez más. Aquí está Huáscar, bueno, González. Restan 7 segundos. El equipo de Cañeros buscando definir una jugada para tratar de quedar por lo menos, si no por 7 puntos, por lo menos, ¿verdad? Por 8 debajo del marcador, ya que la ventaja hasta el momento son precisamente 10 puntos. Una buena gestión ofensiva. Al final el dirigente Ruiz trató de buscar perturbar la punta del equipo de La Vega para evitar este canasto. Sin embargo, no surgió su efecto. Y un gran disparo de Rayson Beato volvió a devolver la ventaja a 10 puntos para el equipo de La Vega. Bien, solamente ahí mini tiempo, podríamos decir, ¿verdad? Para ambos equipos. Ya el juez principal, Joel Pérez, dice que todo está listo. 7 segundos, vamos a ver si los cañeros pueden capitalizar aquí. Están de ventaja de 10 puntos. Rápido, Elías. Hay falta personal. No cometas falta. Vive seguro, vive tranquilo con ARS Universal. El reloj bajó a 3,7 segundos. 48-38, 10 de ventaja para Reales. El saque desde el lateral para Cañeros. Tienen tiempo de accionar ofensivamente para finalizar este segundo cuarto y llegar a la mitad del partido. Andy Williams, de extra larga distancia, quedó corto. La tiene de alto, finaliza el segundo cuarto, mitad del partido. Beneficio para el equipo de Reales, que dominan 48-38 a Cañeros en estos 20 primeros minutos de juego de este partido que usted disfruta por Coral 39 desde Leo Tavares en Higüey, provincia de la Altagracia. Vamos a la pausa, retornamos más adelante con los comentarios de esta primera mitad. Tenemos la cuenta de ahorro más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical.
Nacional de Baloncesto está en vivo. Gracias a Claro. En Claro estamos para ti. También con nosotros Gatorade, la bebida oficial de la LNB, Liga Nacional de Baloncesto. Con Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Bueno, ya estamos, gracias a Cola Real, estamos en vivo desde el Polideportivo Leo Tavares, aquí en la ciudad de Higüey, para todo el país. Con nosotros Tropical Plus, mucho más que pintura. Entramos a la pausa de medio tiempo, entonces, los comentarios, análisis de cómo va el partido hasta este momento con los compañeros Raymond Tejeda y Huáscar González. Adelante, muchachones. Bueno, qué decir, una primera parte, Huáscar, donde Real le saca ventaja de 10 y llegaron a tener la más ventaja más amplia de 11, pero con más tiempo dominando el partido que Cañeros. Con unos Cañeros que siguen siendo inestables, ya lo hemos dicho. En un momento parece un equipo con una ofensiva bastante holgada, bastante diferida. En un momento la pelota perdida permite muchos segundos tiros, es decir, rebotes ofensivos, lo contrario. Y yo creo que esto ya es, en este punto de la temporada, es algo que hay que trabajar arduamente. Creo que hemos visto algo bueno en James White, el refuerzo que debuta hoy, ¿verdad? Que viene sustitución de Jonathan Araújo, pero que podría quedarse dependiendo de lo que pase. Queda Edward, un refuerzo que demostró algo muy bueno en la victoria frente a los Indios, no ha estado así. Es decir, esa inestabilidad preocupa de Cañeros. Definitivamente es una inconsistencia bastante preocupante, y yo creo que el dirigente Tony Ruiz, una de las cosas que tiene que definir son esos principales 8 jugadores que te van a llevar el partido completo y que te lo van a cerrar. Algunas veces es una teoría del dirigente, pero utilizar prácticamente todos sus su arsenal, ¿verdad? Sus 12 hombres, pero eso no siempre da resultados. Ven ustedes los mejores anotadores hasta el momento, en el caso, ¿verdad?, de Cañero, James White, un total de 10 puntos, Kid Appling, un total de 8, y Elías Solimán con 8 puntos. Pero el equipo de los Reales, el equipo de La Vega, 14 puntos para Coronado Pedales, 10 puntos para Austin Freeman y 5 puntos para Antonio Peña. Yo creo que, vuelvo y repito, es preocupante, y para muestra un botón, ustedes ven un Kedar Edward que debutó con 19 puntos, ¿verdad?, en una pasada jornada, el pasado jueves, frente al equipo de los Indios. Un total solamente de 3 puntos en el día de hoy. Pero, por ejemplo, vemos a un Juan Pablo Montaz que encestó un total de 19 puntos, pero apenas lleva 2 en el juego de hoy. Entonces, es de las cosas que yo creo que hay que definir y que deben de comenzar a mejorar ya. El equipo no se ha encontrado todavía con 2 victorias de manera consecutiva, y eso es muy preocupante. Y tienen que aprovechar, Raymond, vamos a llamarle a un equipo de La Vega diezmado, que no tiene sus principales hombres en cancha por motivo, ¿verdad?, del compromiso del seleccionado. Ven ustedes también las estadísticas del medio tiempo. Un total de 41% de tiro de campo para el equipo de Cañero, que en un momento estuvo por un 25 de 39-16 contra un 47%, mucho mejor, el equipo de los Reales de La Vega, fruto de un 36 intentos y 17 encestados. En cuanto a tiro de 3, 21%, ambos equipos muy por debajo, 27% para el equipo de los Reales. No ha sido el fuerte quizás para ninguno de los dos conjuntos. Y hay que decir que el equipo de la Romana o del Este generalmente es mucho mejor de ahí. En cuanto a tiros libres, 75% contra 91%, ¿verdad?, de ambas escuadras. En cuanto a rebote, 8 rebotes ofensivos iguales, y de igual manera en cuanto a defensivo, ¿verdad?, 12 para el equipo de Cañeros, 16 para el equipo de Reales, 4 robos y 6 pérdidas para el conjunto de Cañeros, y por el lado del equipo visitante, 5 y 6, o sea, 5 robos y 6 pérdidas. En cuanto a asistencia, 9 y 10 y 2 bloqueos por bando. Hasta ahora son las estadísticas frías, ¿verdad?, del medio tiempo. Bueno, el equipo de Cañero con el peor récord en estos partidos intercircuitos, 21 victorias, 37 derrotas. En el caso de Reales, al inicio del partido de hoy juegan exactamente para 529 victorias, 29 derrotas, que de paso los Cañeros es el único equipo en la liga que todavía no alcanza las 100 victorias en series regulares, ¿verdad? Los Cañeros tienen 94 victorias, 146 derrotas.
Todos los demás equipos han llegado por lo menos a 100 victorias. Los Metros, 143-98, Indios, 117-125, los Leones, 129-113, Soles, 120-123, Titanes, 135-107, y los Huracanes de Puerto Plata, que no accionan en esta temporada, 117 victorias, 119 derrotas. Es decir, que los cañeros están a ley de 6 victorias más para completar los 8 equipos con por lo menos 100 victorias en serie regular en la Liga Nacional de Baloncesto. Vamos a otra entrega publicitaria. En breve retornamos con más de la Liga Nacional de Baloncesto LNB. Aquí juegan los mejores desde el Leo Tavares de Higüey. Empieza lo nuestro. Cada detalle cuenta, cada persona suma. Somos 7 equipos. Nos esforzamos cada día para hacer las cosas mejor. Mi trabajo, aunque sea sencillo, es sumamente importante. Yo trabajo como un león para mi equipo. Somos una nación que vivimos una pasión. El baloncesto. Todos somos Liga Nacional de Baloncesto. Bien, de vuelta aquí en el Leo Tavares, en el multiuso Leo Tavares de Higüey, provincia de la Altagracia, por Corral 39. Cañero juega el próximo sábado 30 en Indivienda con los Soles. Ya en frente a equipos del mismo circuito, los Soles empatado en primer puesto en el sureste con 5 victorias, 3 derrotas con Leones, Cañero 3-5. De paso, el equipo Real está invicto en los partidos intercircuitos en esta temporada, 2-0. Han triunfado sobre Leones y Titanes. Y en el caso de Cañero, tienen una victoria, una derrota. La victoria sobre Indios de San Francisco, la derrota ante Metros de Santiago. Bueno, por asunto de tiempo nos fuimos a la pausa, pero me interesó los datos que diste acerca de los números históricos. En el caso de Cañero, que no han podido llegar a 100 victorias. El problema de Cañero es que cuando ellos han ganado han sido muy buenos, pero cuando están malos han sido muy malos. O sea, el récord ha sido prácticamente. Pero los Cañeros tienen uno de los mejores récords en postemporada. Sí. Por eso tienen 2 títulos. Y cada vez que los Cañeros clasifican, en la mayoría de los casos han tenido buen desempeño. Es así, por eso decía que cuando ellos ganan han sido muy buenos, pero en las temporadas donde no han clasificado han sido devastadores. Y esa es quizá la gran diferencia. Entre algunos misceláneos de Raymond, decir verdad que desde el juego pasado, o sea, el juego de los Indios, el dirigente Carlos Medina Willi, que está como asistente del conjunto de Cañeros, ha sido una gran ayuda, un veterano. Medina, que viene de estar con el equipo de los Titanes, se fue sensateado, ¿verdad? Y sustituido por Julito Duquera, hijo de Osiris, un gran conocedor de baloncesto.
sea que bienvenido sea nuestro saludo para Julito, un gran amigo y que fuimos compañeros de equipo en San Lázaro. Así que éxito para él. Y yo creo que en el caso Medina, ¿verdad? Yo creo que es un gran aporte para el equipo de Cañeros y para el dirigente Ruiz. Bien, vamos a hacer otra pausa y cuando retornemos ya estaremos iniciando el tercer cuarto del partido. ¿Esta cuenta no fue dividida? ¿Hay algún cajero por aquí? Señores, yo pago y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. Tropical. La fiebre de la Liga Nacional de Baloncesto, gracias a Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo, haciendo posible la LNB. También gracias a Claro, en Claro estamos para ti. Gatorade, bebida oficial de la Liga Nacional de Baloncesto, y entramos en acción. Vamos inmediatamente a la narración del compañero Raymond Tejeda. Gracias, Manuel de Jesús. Ya estamos iniciando el tercer cuarto. Freeman con el tiro en transición falló. Rebote para Juan Pablo Montaz. Vamos a saludar al ingeniero Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, que está en sintonía con esta transmisión. El hombre inmerso en los trabajos de la selección U17, mundial, la selección de mayores, ¿sí? Estamos en la nueva era del baloncesto en República Dominicana. La escapada y el donqueo para Gary Johnson. Grupo Punta Cana, pioneros en el desarrollo sostenible. Quedó corto en la flotadora Aplin, la pelota en manos de él de nuevo. Cañero a la ofensiva, Aplin atacando el aro incómodo, falló, rebote, lo tiene White. Jane White se cayó, resbaló, pisó la línea al fondo y una pelota perdida para el equipo de Cañeros. Un resbalón bastante feo ahí, que pudo haber sido fatal. Prácticamente. ¿Ya está de pie? Sí, el tabloncillo un poquito húmedo. Gracias a Dios las consecuencias no fueron así, ¿verdad? Para esperar una lesión. Pero son de las cosas que pasan en el juego. La ventaja es de 12 para Reales de la Vega, 50-38 sobre Cañeros. Este es un partido importante, ¿eh? Podría ser la cuarta victoria para Cañeros y acercarse, ¿verdad? A uno. A un partido de Leones y Soles que tiene 5-3, ya uno pensando los aspectos de clasificación, que son solamente dos equipos, mientras vemos a Ruiz y a Medina, Willy, también está Víctor Avilés, el otro asistente, ¿verdad? Combinando ciertas estrategias, pero yo insisto, y algo que tú también pudiste decir, que el dirigente Ruiz tiene que estabilizar también a sus principales hombres, tener más permanencia de su quinteto, de sus 6, 7, 8 jugadores en el tabloncillo para definir qué situación va a imperar en la cancha. Y yo creo que eso es importante para conseguir la estabilidad que necesita Cañeros. Claro que sí, yo creo que cuando un dirigente define eso, le da un poquito más de confianza, ¿verdad?, a esos 8 muchachos o 9 que van a estar accionando, y por ende pues el resultado yo creo que es mucho mejor. Aquí hay que jugar defensa, y una buena defensa posibilita una mejor ofensiva, según Bobby Knight, ¿verdad? Uno de los connotados dirigentes de la NCAA. El triple ahora para Antonio Peña y Reales. Es un triple de Texaco. Texaco, la estrella que guía tu camino. 8 puntos para Peña. La ventaja amplia. Ahí la respuesta, no sé si superar. Más bueno que así, el triple para Aplin. Es un triple Texaco. Texaco, guía tu camino. 11 para Aplin, 12 de ventaja. Buena jugada combinada que finaliza con el donqueo de Gary Johnson. Una defensa muy,
pero muy pasible. Muy pasible. Yo creo que el, de benévola. Claro, hay que provocar algo. Permisiva. Algo, claro. Ahí vimos tres. Tres calificativos, ¿verdad? Claro, hermano. Cuando el partido está así, usted tiene que buscar una reacción. Y hay muchos dirigentes que lo que hacen es que ponen un equipo más pequeño, más versátil, tratando, ¿verdad?, entonces de defender durante toda la cancha, ¿no? Tratando de provocar pérdidas, robo de balones y anotaciones rápidas a través de penetración. Yo creo que es lo que debe de hacer el dirigente Ruiz en este momento, porque la defensa que tiene definitivamente no ha dado el resultado esperado. Por ejemplo, si usted compara el juego anterior de Cañeros en San Francisco de Macorís con el que desde hasta este momento, parecen dos equipos diferentes. ¿Verdad? Parecen dos equipos diferentes. Claro, y cuando el equipo no anota desde larga distancia. ¡Sí! ¡Huasca! Más bueno que es así. Otro triple para Kit Appling. Bueno, me cayó es la un boca. Triple Texaco. Texaco, la estrella que guía tu camino. Ha estado bien Appling con 14 puntos, 55-44, 11 de ventaja. La respuesta no pudo ser. La pelota fue a mano de nuevo. Ahora la perdieron los Reales. Juan Pablo adelantado con Appling. Tiene que aprovechar ahí. Otra vez Appling. Ahora quedó corto el rebote para Montala. Perdió. Adelantado el pase para Austin Freeman. Freeman en la penetración con la izquierda convierte el canasto a Austin Freeman. 12 para Freeman, 57-44. Es 13 la ventaja de Reales sobre Cañeros. Y un tiempo a pedido en la acción. Vamos a la pausa. Somos Coors Light, nacida en las montañas, elaborada, filtrada y empacada en frío para un sabor puro y refrescante. Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. ¡WhatsApp gratis! El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes. Para todos ellos, ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis, incluyendo voz y videollamadas, sin consumir su saldo, para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos, sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva, estamos de tu lado. De vuelta a la cancha del Polideportivo Leo Tavares. Estamos en Higüey con el mejor baloncesto gracias a Banreservas, el banco de los dominicanos. Cola Real, patrocinador de la LNB, junto a Viva. En vivo estamos a través de Coral 39. Otro partido emocionante del mejor baloncesto de República Dominicana, LNB. Vuelve la narración de la voz de seda, Raymond Tejeda. Elías Solimán ahora maneja el balón, Appling. Orlando Sánchez con mucho tráfico, con la izquierda falló. No una buena gestión, la recuperó Orlando, lo dobla muy bien. El gancho de Orlando y el canasto para Orlando Sánchez. Grupo Punta Cana, pioneros en el desarrollo sostenible del país. Cuatro puntos para Orlando. Orlando, sería muy importante que él pueda producir en esta segunda mitad para Cañeros. Antonio Peña con Gary Johnson. Buscaba el gancho derecha, recibe la falta personal. Johnson irá a la línea de tiros libres. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con ARS Universal. Sigue, ven ustedes ahí la repetición en su pantalla. Muy fácil. La penetración, o sea, están el equipo, los Reales de la Vega, consiguiendo a sus hombres grandes de manera hasta cierto punto sencilla. Y eso entonces habla de que el conjunto de los Cañeros del Este no ha estado defendiendo en la zona pintada. Ha tenido bastante problema con eso, mientras el jugador Gary Johnson consiguió 2 de 2 y llegó a 10 en su cuenta personal. 59-46, la ventaja amplia para los Reales. Orlando abierto, tomó el triple, quedó corto, rebote para Juan Pablo. Guay, el gancho de Chance White y el canasto para Cañeros.
Lleva 12 guayas en su cuenta personal. 11 es la ventaja para Real. Hay una falta ofensiva ahora. Me parece que de Coronado, tratando de desplazar la defensa. A ver si tenemos la repetición. Utilizando aparentemente según la gestión. Gary Johnson fue. Ah, pues entonces fue un bloqueo. Estaba envuelto en la jugada y por poco corre con ella. Solimán Parada y el chompe de Orlando. Bueno, totalmente abierto está lanzando Orlando. No nos explicamos cómo este hombre está fallando su tiro así. Bueno, se la robó ahí el equipo de Cañeros. Aplin por el centro. En la penetración recibe la falta personal Kit Aplin de Antonio Piña. Irá la línea de tiros libres. Aplin tiene 6 puntos, 2 triples en esta segunda mitad. En la segunda de Antonio Peña. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo con ARS Universal. Llega el momento de escuchar la mejor variedad de música tropical. Sintoniza 100.7 FM. Es tiempo también de periódico El Tiempo. Búscalo cada lunes con todas las informaciones del este del país. Llegó a 15 en su cuenta personal, Kit Aplin. Y hay que decir que Orlando sigue teniendo problemas para anotar. En los últimos partidos ha venido de anotar 2-4 puntos. Y hasta el momento lleva de igual manera 4 puntos. Mientras Aplin consiguió el tiro adicional, llegó a 16. De 9 puntos, Robos Reales de la Vega arriba en el marcador. Bueno, Cañeros están ganando de 1 este tercer cuarto, ¿verdad? Exacto, en el segundo parcial quedaron debajo 24-15. Falló el triple Antonio Peña, peleando el rebote finalmente. Towns se quedó con ella y recibe la falta personal cuando intentaba la ofensiva. Dorian Towns. 5 minutos 30 segundos por jugar del tercer cuarto. La falta personal de White. La tercera para Shane White. Esta es la repetición. No cometas falta. Vive seguro, vive tranquilo con ARS Universal. Siguen los problemas en la zona pintada para el equipo de Cañeros, permitiendo, ¿verdad?, la ofensiva antojadizamente de que estos hombres grandes puedan recibir los balones con mucha facilidad. Y yo creo que ese es fruto de la preocupación del dirigente Tony Ruiz. Por esa razón, pues lo vieron ustedes, ¿verdad?, en su pantalla, buscando una reacción defensiva. Pero es lo que decimos, cuando esa reacción usted no la puede conseguir, pues entonces debe de inventarse algo para que esto funcione, y para eso está la banca. Cuando tú quieres recuperar el terreno, el aspecto de la pizarra, tiene que tener aspecto defensivo. Eso es lo que te puede parar, al contrario. Y mientras, otra falta personal en perjuicio de Cañeros, ahora sobre Juan Coronado. Permitieron el saque, muy amplia la ventana, la segunda de Elías Solimán. Ahora hay tiros libres para Coronado, que tiene 14 puntos en el partido. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo, ARS Universal. Ven a Crema, café, restaurante y pastelería, disfruta del mejor ambiente, del mejor lugar, las mejores atenciones y tu platillo o postre favorito. Estamos ubicados en la Francisco Richies, La Romana. Consiguió los dos lances, fruto de la falta personal, y llegó a 17. Pero antes, bueno, vieron ustedes, ¿viste lo que pasó ahí? Otra pérdida innecesaria de Elías, que es el point guard, y de una manera inexplicable, pues se la pasa. Elías no tenía nadie, claro, de defensa, no, adelante. Entonces, no sé por qué se la pasó a Juan Pablo. Un pase innecesario, mientras Juan Pablo ya apuntaba, ¿verdad?, que iba a ser el canal. Juan Pablo tenía la cabeza hacia claro, abajo. Claro, claro que sí. Esas cositas preocupantes. Pero cuando un equipo está en proceso mal, como que las cosas se añaden. Vamos a esperar que mejoren, ¿verdad? Todavía hay tiempo para Cañeros. Coronado, defendido ahora por Juan Pablo Montaz, al lado derecho con Freeman. Se levanta con el triple, falló. Tenía buen bloqueo ahí Orlando Sánchez, la salvó Aplin. A Solimán, el pase a Aplin. Aplin recibe la falta personal ahora de Austin Freeman. Un buen oseo, Remy, de Kit Aplin, ¿verdad? Quien salvó una pelota milagrosamente.
mientras ven ustedes la repetición de la falta de Friedman sobre él. Y no solo eso, al salvarla, pues también una gran gestión para capturar esa pelota de parte de Orlando Sánchez. Soleimán con Appling, la ventaja es de 11 puntos para Reales, 61-50. Está abierto, Soleimán tenía que tomar el disparo, no lo hizo. Orlando ahora se levanta con el triple. Bueno, la pelota bailó un bolerito y dijo que no. Era de Luis Miguel. Y él le gusta de Orlando Contreras, viejo. Una especie de zona ahora por el equipo de los Reales, aprovechando que esos disparos del equipo de los Cañeros del Este no están cayendo y eso facilita de que esa defensa sea más productiva. La perdieron ahora en un pase errático los Reales. Llegó el tiempo para la televisión, la publicidad. Así que nos vamos, retornamos en breve. Todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. WhatsApp gratis. El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas madres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes. Para todos ellos ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis, incluyendo voz y videollamadas, sin consumir su saldo, para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos, sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva, estamos de tu lado. All the way. Oh my lord! But puts it up. Oh my lord! Barnes with a tip back dunk. Nacional de Baloncesto, gracias a Tropical Plus, mucho más que pintura. También con nosotros la cerveza más refrescante del mundo, Coors Light, haciendo posible la LNB. Claro, en Claro estamos para ti. Va a continuar este partidazo aquí en el Leo Tavares de Higüey a través de Coral 39. Se disfruta mejor, así que vamos a la narración de Raymond Tejeda. Bien, ya estamos de nuevo en la acción del partido. Cañeros están al ataque, defensa individual de Reales. Guay se levanta con el gancho, quedó corto buscando el rebote ofensivo. La pelota en mano de Kit Appling. Elías Soleimán a Juan Pablo, la pelota se le quedó atrás y la perdió Juan Pablo. El contraataque, Freeman recibió la tapa, la tiene Elías Soleimán, contraataque de Cañero, Soleimán por el centro, al lado izquierdo a Appling. Estaba sobre la línea del lateral Kit Appling, aparentemente sí. Sí, vi la señal desde aquí, aunque no tenemos cierta dificultad, pero la pierden los Cañeros en un momento que iban en ventaja a la ofensiva. Mira, yo decía por un momento que no sé cómo un jugador, ven ustedes la repetición ahí en su pantalla, que viene de anotar 19 puntos, pues prácticamente no ha visto acción, que es el caso de Kedar Edwards, que precisamente entra a la cancha en estos momentos. Yo creo que para lo que está haciendo... El problema de posición, porque cuando él anotó ese 19, todavía estaba Jonathan Araújo en el equipo, y ahora la llegada de White, ¿verdad? Sí, pero... Con Kit Appling, ¿verdad? Ahora... Pero tú dices que tenían de dejar a Appling y a Edward juntos. Partiendo de ¿cómo que, están ahora? Partiendo de que Juan Pablo ha estado un poquito muy por debajo, pues entonces yo uso a Kedan Edward, que de igual manera puede defender a Coronado y es un jugador, creo, que mucho más rápido y con una proyección. Aunque disminuye la estatura de Cañeros con sí, este quinteto que está. Pero ahorita, ofensivamente hablando, que es el problema que Cañero tiene ahora mismo, pudiera subir, porque Juan Pablo hasta el momento no ha estado en su noche. Bueno. Ahí la penetración, con mucho tráfico y el canasto para Austin Freeman. 14 para Freeman, 13 de ventaja para Reales, 63-50, 3-25 del tercer cuarto. White, alto,
el disparo y el canasto para James White. Ya probaste el super sandwichazo de Pollos Victorina. Aprovechalo por solo 200 pesos. Visítanos en Multiplaza La Romana, Jumbo La Romana y Multiplaza Higüey. En Pollos Victorina, amamos el sabor. Freeman, parada y jumper, falló. Vino por detrás ese rebote de Tom. Y la falta, si es de White, es su tercera, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, definitivamente fue de él impidiendo, ¿verdad? Primero el fallo. La cuarta. Es la cuarta de James White. Terrible, estaría perdiéndolo hasta el último cuarto, posiblemente restando los últimos 5 minutos, salve que el dirigente se arriesgue a utilizarlo antes de... Mire, me ha gustado lo que he visto de White, no solo porque tiene 14 puntos, mucha movilidad, puede atacar de frente, de espalda, y creo que podría quedarse, ¿verdad?, más tiempo con el equipo de Cañero mientras Darren Town convierte su primer intento desde la línea de tiro libre. Si usted imagina a él cuando venga Jonathan Araújo, el panorama cambia totalmente, o sea, él va a lucir un poquito más desahogado, o sea que yo corroboro contigo ahí que sería una buena opción el quedarse. Completó su tirada libre, Town llegó a 6 y aumenta 13 la ventaja para los Reales. 65-52 sobre Cañeros. Aplin a Orlando, está abierto, no toma el disparo. Ahora en una penetración muy complicada, finalmente la tocó Gary Johnson. Y continúa en posición de Cañero, 11 segundos de reloj de tiro. Otro jugador que está dentro de la cancha es Herbert Graham. Entra por primera vez en la noche de hoy. Ha dado mucho que desear Graham, que creó mucha expectativa para Cañero. Jumper de Orlando Sánchez y el canasto para Cañeros. 6 para Orlando, 65-54, 11 de ventaja tienen los Reales. Mira, Raymond, lo que me ha gustado de Orlando es que él sigue insistiendo. Eso no es malo. O sea, él no quiere perder la confianza. Pelota robada para Cañero. Aplin con la izquierda convierte el canasto. Kit Aplin llegó a 18. GTC Solutions. Una empresa nacional para la solución del mantenimiento de aeronaves. 9 la ventaja ahora para Reales. Ruiz llamando que le sudan, ¿verdad? Antonio Peña abierto, volvió el aro, la recupera Town, ha coronado, cuidado con él, falló, la tiene Aplin, adelantado, con Kedar, Edward, falló, no pudo manejar la pelota ahí, ahora viene el ataque de los Reales, coronado con la flotadora, falló también el rebote, bien defendido, Town recibió el tapón, Edward, coronado con el triple, falló también, la tiene Orlando, mejor la defensa ahora, a Edward. Edward se la pasa por detrás, la va a perder, no. Aplin con el triple, falló, la tiene Aplin, a Orlando, abierto, intenta el triple, falló otra vez, el rebote le están peleando, la dominó Town. 3 disparos y una buena oportunidad para acercarse aún más de Cañero, que no pudo ser. Bueno, 1:05 del tercer cuarto en la pizarra. Antonio Peña, parada, la bandeja de Peña y el canasto para Reales. No están cayendo, Oscar González. Así es, sigue la merma ofensiva del conjunto local y es importante que el equipo por lo menos quede de 10 a 8 puntos en el marcador. Mientras ven ustedes a Herbert Graham, Raymond. Sí, más bueno que es así, el triple para Graham. Es un triple Texaco, la estrella que guía tu camino. 8 de ventaja. Yo te dije que si quedan de 6 o de 4, tiene mucho chance el equipo de Cañero. Pero hay que defender ahora. Parecía que corría Peña. Freeman con el triple, falló. Bueno, una buena balón recuperado por Coronado. Quedó corto ahora. Peña quería la falta. Aplin, buen pase para Cuedal. A Aplin, hay falta personal de Antonio Peña, que no está muy contento, ¿verdad? 67-59, 8 de ventaja, el tiro libre para Aplin, que puede llevar la ventaja 6. Ahí está la repetición de la falta de Antonio Peña, que es su tercera. No cometas falta, vive seguro, vive tranquilo, con ARS Universal. Bueno, viene usted de la gestión ofensiva en este momento.
que inició el primeramente Kid Upling, se la pasó a Kedan Edwards, quien fue prácticamente bloqueado por la defensa del conjunto de los Reales, y posteriormente consiguió de nuevo a Upling, que al final recibió la falta. Hay un técnico. Hay un técnico, ¿quién fue? No, Antonio sabe. Peña. Parece ser que, al juzgar por lo que está diciendo, Antonio Peña fue el hombre castigado. Vamos a ver si en la pizarra. Bueno, hay que completar dos tiradas libres que anota Apple. Llegó a 20 puntos en su cuota personal. Ahora hay que administrar el técnico, que lo va a hacer también Apple, y habrá posesión para Cañero. Eso es un punto a favor de Cañero. Se reduce a 6 y posiblemente a 5, ¿verdad? Así que... Con 7,5 segundos por jugar del tercer cuarto. Ahora la diferencia es de 5 puntos. Y con la posesión, o sea, es buena, restando 7,5. Por finalizar, terminar de 13 en el marcador sería interesante, porque ya usted comienza un último cuarto confirmado. Y sobre todo la cuarta falta, ahí está Antonio, claro, Peña, que sigue incómodo, ¿verdad? Sí, confirmado Antonio Peña, recibió foul técnico, o sea, un total de 4 faltas. Y entonces ligeramente el problema ahí para el equipo de La Vega. Excelente la penetración y el canasto para Kid Upling. Y así finaliza este tercer periodo del partido, 23 en la cuenta personal. Ahí está la repetición. Y los Cañeros cierran este tercer cuarto con una buena ofensiva al final. Y la diferencia solamente de 3 puntos a favor de Reales, 67-64. Por lo menos restan 10 minutos de tiempo reglamentario. Así que nos vamos a la pausa y retornamos con lo mejor que se juega aquí en este país, la Liga Nacional de Baloncesto, LNB. Tenemos la cuenta de ahorro más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, seguimos. Seguimos con el mejor baloncesto, la LNB en vivo, Coral 39, desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey. Adelante, Huáscar. Ahí ven ustedes las anotaciones de los primeros, terceros, tres parciales. 24-23 dominó el equipo de La Vega, al igual que 24-15 en el segundo parcial. Pero en este último, pues los Cañeros 26-19. Y por esa razón, la diferencia es solamente de 3 puntos. Y ya lo habíamos dicho, cualquier cosa puede pasar en este último cuarto. Iniciamos el último periodo del partido, el tiempo reglamentario. Alex Sala con la izquierda convierte ahora para Cañeros Alejandro Salas. Primero punto para él en el partido. Un hombre muy importante, dado que James White tiene 4 faltas y hay que guardarlo, ¿verdad? Claro. Que Alejandro Salas dé unos buenos minutos. Coronado ahora, más activa la defensa. La perdieron los Reales. Te decía que decía Bobby Knight que una buena defensa posibilita una mejor ofensiva. Yo creo que sí, y solamente una buena defensa. Siempre, a mí nunca se me ha olvidado eso. Claro,
Una buena defensa definitivamente te mete en el juego, y eso es lo que estamos viendo. El equipo ha estado defendiendo mucho mejor y ahí vieron ustedes la diferencia. Quedó corto Graham, el rebote para Salas y el canasto para Alejandro Salas. Grupo EB, medios que suman valor a tu marca. Grupo EB. Cañeros están delante de uno ahora, 68-67. Coronado, defendido por Edward, buscando la individual. Coronado con mucho tráfico, la perdió. Otra vez envuelto en la jugada. Alex Sala, Appling, dejó a dos, a tres atrás. Andy Williams, a Herbert Graham, falló el triple. Rebote para Araújo. Por el momento falta ese instinto matador del equipo de Cañeros. Cuando están en el momento, no rematan, y pasa precisamente eso que ustedes vieron ahora. Cuando usted no remata, entonces vienen lo contrario y lo rematan a usted. Bueno, vieron el triple de Víctor Martínez. Primero punto para él en el partido. Retoma el liderato del encuentro. El equipo de Reales 70-68 sobre Cañero. Alex Sala. Appling. Va a buscar la jugada individual. Hay falta ahora de Víctor Chócalo Martínez. Bueno, 70-68. Solamente dos punto dominando el equipo de Reales. Los Cañeros con un gran repunte, un 26-19 en el tercer parcial, y ya lo habíamos dicho, es un asunto de tratar de contrarrestar a Juan Coronado, que crea mucho en la ofensiva de este equipo de La Vega. Edward en la penetración se suspende y convierte el canasto para Cañero. Queda Edward 5 para él, igualado el partido a 70. Beato toma el triple y falla. La pelota la sacó Coronado. No, dice que fue Andy Williams. Wow. Bueno, la pelota va a continuar en posesión de Reales. Bueno, aparentemente Araújo con el jumper y el canasto para los veganos. Bueno, aparentemente todavía no se ha percatado. No se ha percatado de que el jugador Alejandro Salas, pues fruto de una mala pisada, salió de la cancha. Y por el momento la defensa de Cañero solamente eran 4 contra 5, ¿verdad? Obviamente la ofensiva del conjunto de La Vega. Y ya regresa. Por el momento nos preocupamos, ¿verdad? Pensamos que Sala había sido realmente el Sala hace tiempo que viene luchando con una lesión. Inclusive en un momento estuvo jugando prácticamente con un tobillo hinchado. Sí, ojalá que eso no se complique. Los dos puntos anteriores fueron de Juan Bautista Araújo. Le tiene 4 en su cuenta personal. 7-33 por jugar del partido. 72-70. Domina de 2 el equipo de los Reales, que buscan su quinta victoria. Están liderando el circuito norte con 4 victorias y 2 derrotas. Seguido de Indios, 4-3 y Metro 2-4. Así está la situación en el circuito norte. En el caso de los Metros, vienen de perder 2 partidos de manera consecutiva. ¿Quién lo diría? Un conjunto, ¿verdad? Ha sido el equipo más dominante en los últimos 3-4 años de la liga. Ahí está el gancho de Kedar Edward. Y el canasto para Cañeros. Sigue Edward provocando problemas. En este último cuarto lleva 4 puntos y está encendido el hombre. Comienza a prender. Víctor Martínez con Juan Bautista Araújo. Beato se levanta con el triple. Beato, sí señor, convierte el triple. Rayson Beato. Es un triple de Texaco, la estrella que guía tu camino. Con algunos problemas la defensa de Cañeros para rotar y salirle esos disparos que generalmente están saliendo totalmente solo del equipo de La Vega. Otro gancho. Un gancho largo ahí de él. Muy alejado. Sí. Tiene buen toque con la tabla. Han vuelto a buscar la jugada individual. La perdió ahí Beato con Andy Williams. Williams posteriormente también la pierde. Sus pies estaban sobre la línea del fondo. Tú sabes que Andy Williams no tiene, ¿verdad?, esa rapidez para defender, pero la veteranía de él le permite inclusive defender a jugadores que son mucho más rápidos. Le avanza aún. Por lo menos un paso más antes de... Se fue con el triple Víctor Martínez, falló. Rebote para Alex Sala. Nadie está buscando el pase de salida. Y eso es muy malo para el equipo de Cañero. Appling de costa a costa
convierte el canasto ahora. Kick Apple llegó a 25. Grupo Punta Cana, pioneros en el desarrollo sostenible. Un punto de ventaja para los Reales. Freeman con la flotadora y convierte el canasto a Austin Freeman. Grupo EB, medios que suman valor a tu marca. Ahí está, por minuto. Estaba muy buena la defensa. Han vuelto a bajar ahora para el equipo de Cañero. Ahora defendieron muy bien los Reales. Hay falta de Kedar Edwards sobre Juan Coronado. 77-74. 3 de ventaja para Reales. 5 minutos 48 segundos por jugar. Ahí vemos la repetición de la falta de Kedar Edwards. Bueno, ven ustedes ahí a Kedar Edwards, que en los últimos minutos, pues, ha sido bastante importante en la ofensiva de Cañero y en la defensa también. Beato, otra vez con el triple, quedó corto ahora. La pelota va a mano de Víctor Martínez. Freeman con Araújo y el canasto fácil para los Reales. Araújo, 6 puntos para él, 79-74, ahora es 5. La ventaja para los Reales. Hay un tiempo pedido, vamos a la pausa. Nacida en las montañas, elaborada, filtrada y empacada en frío, para un sabor puro y refrescante. Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Todos conectados y en descargo mi video. Consulto mi servicio semi claro y no me muevo. Yo puedo, yo sé que puedo. Compré el equipo que yo necesito. En cómodas cuotas me lo llevo facilito. Grabo lo que quiero y lo veo luego. Recibo soporte en cualquier momento. Yo puedo, yo puedo. Veo películas y series en cualquier lugar. Y con Multiplan mis servicios puedo combinar. Yo puedo, yo sé que puedo. Porque con Claro, yo puedo. De vuelta al Polideportivo Leo Tavares en Higüey, LNB, gracias a Banreservas, el banco de los dominicanos. También con nosotros, Cola Real, patrocinador de la Liga Nacional de Baloncesto y Viva. Estamos en vivo a través de Coral 39 para todo el país. En el último cuarto, comenta Huáscar González. Sí, siguen los problemas de consistencia para el equipo de Cañeros, que en su momento se llegaron a estar encima del marcador, y esa defensa que se había conseguido, lo que lo metió en el juego, se pierde. Le da segunda oportunidad al equipo de La Vega, en el caso de Rayson Beato, que consigue un disparo de tres y le devuelve la ventaja al conjunto visitante. Al ataque los Cañeros, Herbert Graham. Con Sala en la zona pintada, falló el gancho, rebote, la pelota en el piso. Va a pertenecer al equipo de los Reales. Sala se giró del lado contrario, tirando su mano izquierda, obviamente es menos práctico con ella y por el momento la ofensiva resultó no muy correcta, obviamente el fallido. Beato. Por poco la pierde. Sí, finalmente la perdió los Reales. Queda con el donteo suave. Queda Edward para Cañero. 9 para Edward, 79-74. 5 de ventaja para Reales. Llegó el tiempo para 76. 79-76. 3 de ventaja. Mientras vemos la repetición del donteo suave de Queda Edward. Vamos a la pausa. En breve retornamos. Somos Coors Light, nacida en las montañas, elaborada, filtrada y empacada en frío, para un sabor puro y refrescante. Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Todos conectados.
opción, descargo mi video, consulto mis servicios, semi claro y no me muevo. Yo puedo, yo sé que puedo, compro el equipo que yo necesito, en cómodas cuotas me lo llevo facilito. Grabo lo que quiero y lo veo luego, recibo soporte en cualquier momento. Yo puedo, yo puedo, veo películas y series en cualquier lugar, y con Multiplan mis servicios puedo combinar. Yo puedo, yo sé que puedo, porque con Claro, yo puedo. Esto está en vivo para todo el país gracias a Tropical Plus, mucho más que pintura. También patrocinador oficial Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Y claro, en Claro estamos para ti. Adelante, Huáscar. Bueno, restan 4-5 minutos prácticamente de juego, 4-52. Y yo creo que a partir de ahora todo lo que pasa en el juego cuenta. La posesión pertenece al equipo de La Vega. Así que vamos a continuar con la narración de este partido con nuestro compañero Raymond Tejeda. Austin Freeman maneja el balón ahora por los veganos con Juan Coronado. Coronado se levanta con el triple. Falló el rebote para Alejandro Salas. Aplin consigue a Edel Graham. Bueno, una penetración no muy buena ahí de Graham. Freeman, 1-2 contra el cuadro y el canasto para Freeman. Es una de las cosas que este jugador Austin Freeman puede hacer, que en los momentos más cruciales él siempre mantiene la calma y nunca forza la jugada. Es una de las virtudes que tiene este Austin Freeman. Tiene 18 puntos ya en su cuenta personal. Calladito. Es el mejor por el equipo de Reales, 16 para Coronado. 10 Baste para Antonio Peña, son los que tienen cifras dobles. De Jesús, dímelo. Más de 50 opciones para compras, comida y entretenimiento en un solo lugar. Multiplaza La Romana, tu punto de encuentro y diversión familiar. Pizza Hut, qué sabrosa es la Pizza Hut. Bueno, Kit Aplin se está dejando intimidar de Víctor Martínez, que está haciendo su trabajo. Y ahí cometió la falta ofensiva, acosado en la defensa. Se levantó de tres Freeman. Fallo. Rebote para Andy Williams. Pase largo a Edward. Edward. Bueno, pero tenía el canasto delante de él. La quiso pasar y la perdieron. Ahí de nuevo el juego errático de Cañero. La flotadora de Víctor Martínez y el canasto para Reales. Mira, yo me he fijado que la mayoría de los equipos que han jugado contra Cañero le aplican la misma medicina. Los momentos cruciales meten tres jugadores rápido y le da muchos resultados. Entonces ven ustedes la falta sobre Sara. En el caso de los Reales, utilizan a Martínez, utilizan a Coronado, en este caso y a Rayson Beato. Estos tres jugadores están en la cancha y ahora viene también Smalling Encarnación. O sea, la cuarta falta de Víctor Martínez. Sí. Eso entró a eso. Él puede colaborar en la ofensiva. Pero la defensa, sí, claro, sí, intimidando. Sí. Provocan muchas cosas. Graham ahora por el equipo de Cañero. Antonio Peña no me quiere dejar narrar. Alex Salas. Ahí está. Bueno, la falta de Araújo. La tercera acumulada para Reales. Cañero tiene dos. La pelota tiene que girar más en esa defensa, ante esa defensa de Reales. Y buscaron estos disparos y están concentrando mucho ahora, batiendo la bola mucho en Alex Sala. Y él, en vez de sacar de nuevo la pelota, está tratando de hacer ofensivo. Yo creo que es el momento también de traer a la cancha a James White. Ya se restan 3-18 y ya está bueno. O se le ha olvidado el dirigente o sencillamente no lo ha querido meter. Yo creo que es importante ya sustituir a Sala en este momento del juego. Apli le ha metido prácticamente una defensa individual. La flotadora ahí de Graham, falló Graham. La recupera Alex Sala. Aplin tenía el tiro y no lo hizo. Va a la penetración. La tiene Sala. Sala con la izquierda falló. Buena defensa de Town. Con problema ofensivo de nuevo los Cañeros. Beato. Está abierto. Ya va a la calma con Town. Ahora Coronado. 2:42 por jugar.
Coronado. Beato se levanta con el jumper y el canasto para Beato. Bueno, ven ustedes la misma medicina, el problema de inconsistencia del equipo de Cañeros. Un juego alegre del equipo de La Vega con tres jugadores parecidos en la punta, provocando muchos problemas defensivos y ofensivos. La nota ahora, Kit Appling llegó a 27, 86, 78, 8. La ventaja para Reales con 2 minutos, 15 segundos por jugar. Aquí hay un tiempo pedido. Vamos a la pausa. Tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate. Ahorra. Crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. La Liga Nacional de Baloncesto en vivo, Cañeros Reales. Adelante, Huáscar. Mira, para mí, con todo el respeto, sigue la inconsistencia del manejo de la banca del equipo del dirigente Tony Ruiz, que inexplicablemente, pues, tenía prácticamente a Elías Solimán sentado, al igual que a Ken White, cuando ya restaban 3 minutos de juego. Mientras tanto, el equipo de La Vega con un equipo rápido en cancha y la narración de Raymond Tejeda. Bueno, funcionó la presión, pero la perdió el equipo de Cañero. Ahora la recuperan de nuevo. Appling recibe la falta de Coronado. Yo creo que una buena falta de Coronado, porque iba a inventar el equipo de Cañeros y ahí detiene la misma, ¿verdad?, la ofensiva. Sí, eso te iba a decir, una buena falta para momentáneamente la ofensiva. Y eso también le da la oportunidad para que Antonio Peña llegue a la cancha de sustitución de Rayson Beato, quien acaba de dar unos minutos de oro a este equipo de los Reales de La Vega. Bueno, otra falta ofensiva ahora para Appling. Repito, se dejó intimidar primero de Martínez y ahora de Marley Encarnación. Que me imagino que fueron a la cancha con esa encomienda del dirigente Junior García de molestar al hombre que está caliente del lado de Cañero, que es Kit Appling. Sale Araújo y entra de nuevo Rayson Beato, y en esta ocasión el dirigente Junior García se va pequeño tratando de tener un buen dominio de balón e incrementar la defensa en la punta. La ventaja es de 8, 1.46 por jugar. Los Reales están en la delantera y falta ahora sobre Juan Coronado. Es la cuarta acumulada para el equipo de Cañero. Ambos tienen 4 faltas de ahora en adelante. Todas serán trabajadas en tiro libre. El saque es desde el lateral para Reales. 1.43, 86, 78. La número 5 para Ray. Bueno, se tiene que ir James White. James White se va con su quinta falta. Retorna Alejandro Sala. Ahí está Tony Ruiz. Bueno, lo perdió rápidamente el dirigente y lamentablemente entonces Cañeros con el mismo problema de tratar de cerrar partidos. Es donde mayormente ha estado, ¿verdad?, la situación difícil de este conjunto del este. Coronado, el jumper en media distancia falló. Rebote para Orlando Sánchez. Consigue Elías Solimán. Aquí tiene que venir un par de triples de Cañeros si quieren acercarse en el marcador. La ventaja de 8 para Reales. Elías a Orlando en la prestación, la pierde cuando hay falta personal de Beato. Irá a la línea de tiros libres Orlando Sánchez con 1 minuto 21 segundos por jugar y una ventaja de 8 puntos para los Reales. Partiendo de lo que tú acabas de decir, usted está prácticamente de 8 puntos debajo del marcador. Usted tiene que traer entonces a la cancha a hombres que puedan encestar disparo de 3, el caso de Andy Williams,
en este momento sería una buena opción para estar dentro pero de yo, la cancha. Ahí está Elías, está Aplin, que pueden estar entre Orlando. El Belgrano, el problema es que lo anote. Es que caigan, ¿verdad? Sí, precisamente. Orlando convierte su primer intento, llegó a 7. Tiene un chance más, Vázquez. Sí, es un total de 7 puntos. Orlando, por lo menos en cuanto a resultado técnico se refiere, ha estado mucho mejor, aunque ha estado fallando muchos canastos fáciles a la hora de la verdad. La presión de Cañero en todo el tabloncillo, la pasaron los Reales, la perdió Freeman, Orlando. Otra bola, pelota perdida. Bueno, entonces Granja, si Granja es un tirador, ¿por qué no se posicionó y tiró ahí el disparo de 3? No entiendo. 54 segundos, puede ser tarde ya para Cañero, 86-79-7 la ventaja para los Reales. Freeman la perdió adelantado con Orlando, Orlando en la escapada, se quedó corto, el huevo habló ahí ya, se agotó Orlando. Una presión ahora doblando los Cañeros, Freeman, Antonio Peña, cuidado con Beato. Es peligroso, de ahí se lo dije, el triple para Beato. Y yo creo que ahí llegó. Llegó todo ahí, 89-79, 10 de ventaja, 20 segundos por jugar. Aplin recibe la falta personal, Aplin irá a la línea de tiro libre. Yo creo que ya aquí esta victoria Real está sellada. Comenta Oscar bueno, González. Definitivamente otra historia que se repite. Mucho problema del equipo de Cañero para cerrar los juegos a la hora de la verdad. Y eso al final es como en el béisbol. Si usted no tiene un buen cerrador, por mejor ofensiva que usted tenga, en el momento crucial, lamentablemente usted no va a poder ganar partido. Y es la historia de Cañero. Sobre todo, sigo insistiendo, un manejo de la banca hasta cierto punto muy, alguna vez inexplicable, y no se ha definido en su totalidad quiénes son los que van a estar jugando. Consiguió los dos de 12 en el caso de Aplin, que ha llegado a 29 puntos y mal no recuerdo, yo creo que ha sido la mejor jornada ofensiva para él durante toda la temporada. Así ¿verdad? Es, hay un tiempo pedido, vamos a la pausa. ¿Cuándo no fue dividido? ¿Trae algún cajero por aquí? Señores, yo pago y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. Somos un pueblo de artistas, gente creativa y curiosa, que pinta de mil colores el mural de sus memorias. De verde naturaleza, de azul como el ancho mar, del rojo de las pasiones, del color de la amistad. Tropical, tropical, mi fuente de inspiración, los colores del Caribe y los tonos del amor. Nueva Tropical Plus, 100% acrílica para mayor durabilidad. Pinturas Tropical Plus, mucho más que pintura. La LNB está en vivo para todo el país gracias a Banco Banreservas, el banco de los dominicanos. Cola Real también está con nosotros y viva. En vivo estamos nosotros en Coral 39. Adelante, Reino. 16,8 segundos restan del partido, 89-81, 8 de ventaja tienen los Reales. Sí, cuestión ya de una posesión para Reales, agotar. Y ya con la penalidad para ambos equipos. Cualquier falta de Cañero, lo que serían tirada libre para Reales. Así que la situación es muy difícil para el conjunto de Cañero. Antonio Peña. Antonio Peña es una gran gestión defensiva. En el día de hoy un total de 10 puntos. Salió por 4 fouls. No entiendo esta falta ahora ya. Esto permitir que te aumente más, ¿verdad? Claro, sobre todo en un circuito donde usted pudiera quedar 6 segundos por jugar. Donde usted pudiera quedar empate, ¿verdad?
cualquier... Aunque estamos en el juego intercircuito. Sí, pero de igual manera, puntos a favor y puntos en contra en algún momento de empate pudiera ser significativo. Porque para definir posiciones sería cualquier empate, sería con los equipos sí, del mismo sitio. Sí, tiene razón en ese sentido. Ahí tiró adrede a fallar Antonio Peña para que el tiempo corriera. ¿Dónde iba Juan Pablo por ahí? Chocó con el juez. Bueno, parece ser que todo es historia. 1.6 de 8 puntos. Parece ser, dice. Se concretizó, ¿verdad? El cierre del juego. Y finalmente el conjunto de los Reales de la Vega en un largo viaje. Sin dos de sus primeros... de sus jugadores principales. Yo creo que han expulsado a Juan Pablo Montaja ahora. Y eso... Ahí vemos al árbitro... José Berroa, que está haciendo un señalamiento de expulsión. Y eso sería una mala noticia porque automáticamente usted... ¿Expulsión? Automáticamente él queda fuera en el próximo partido y eso usted como jugador veterano no puede permitirlo. Bueno. Definitivamente que no puede permitirlo. Usted sabiendo ya que no, usted con esa actitud, algunas veces uno provoca una actitud de un árbitro. Pero eso usted se lo deja al dirigente, se lo deja a la mesa técnica, se lo deja, perdón, a la banca. Cuando Montaz perdió el balón, que lo que percibí fue un choque con Joel Pérez, parece que reclamó algo, no de mi buena manera, lo que entiendo. Pero un jugador importante. Como ahí está Franklin Millán, entró a juego fallando su tiro libre. Un jugador importante como él no puede darse el lujo de perderse, no en este partido, no, porque ya no tiene razón de ser, sino en un próximo partido donde él pudiera ser vital en cualquier momento. Una cuestión de poner la pelota en juego, lo real, y finalizar el partido. 1.2, Víctor Martínez de abusador, quería otro triple. Finaliza el partido, victoria 90-81. 90-81, el equipo de Reales le gana al equipo de Cañero para su victoria número 5 de la temporada. Ratificar su condición de líder del circuito norte con 5 victorias, 2 derrotas. De paso, le propina la sexta derrota al equipo de Cañero, que de nuevo empata con Titanes en el último puesto. Ahora hay 2 empates, Leones y Soles 5-3, Cañero y Titanes 3-6. Vamos al comentario final con Huáscar González y retornamos con los mejores anotadores del partido. Bueno, si yo fuera, ¿verdad?, a simplificar las cosas, diría que el conjunto de Cañeros tuvo un gran tercer parcial, definitivamente, donde pusieron o terminaron solamente de 3 puntos. Parecía ser que el partido iba a cerrar de una manera más apretada, pero no fue así, lamentablemente. Todo el crédito, para mí, el factor X del juego, el joven Rayson Beato. En un momento donde parecía que el equipo de Cañero del Este tenía el control del partido, él desde la banca anotó pues 2 disparos, o sea, un total de 8 puntos en ese último parcial, 2 disparos de 3 y 1 de 2, y él fue la gran diferencia. A eso súmele una gran gestión de Austin Friedman, de manera silenciosa, ¿verdad? Un jugador debutando hoy. Y también fue un factor importante. Esa defensa de Juan Coronado combinada con la de Víctor Martínez y el mismo Rayson Beato en este último cuarto fueron crucial y mermaron las aspiraciones de un equipo de Cañeros que una vez más muestran inconsistencia, muestran inseguridad y muestran lamentablemente no ser capaz de cerrar un partido a la hora de la verdad. Gracias, Vázquez González, los mejores anotadores por el equipo de La Vega, Reales, Austin Freeman, 18 puntos, 16 para Juan Coronado, 14 para Rayson Beato viniendo desde la banca, 10 para Gary Johnson, 10 para Antonio Peña. Del lado de Cañero, Kit Appling anotó 29 puntos, 14 para Jane White, lo único con cifra doble de anotación, 9 para Kedar Edward, 7 para Orlando Sánchez. De mi parte ha sido todo. Despedida formal con Manuel de Jesús. Muchísimas gracias. El próximo partido de Cañero, el próximo sábado, frente a Soles en el techado de Invivienda en Santo Domingo. Adelante.
Muy bien, amigos, gracias a ustedes también por el favor de su sintonía. Este partido desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey fue otro encuentro del mejor baloncesto de República Dominicana, el de la LNB, Liga Nacional de Baloncesto. Transmisión en vivo a través de Coral 39. El próximo partido será entonces de Cañeros a nivel local, será en La Romana, el próximo 5 de julio. Va a ser el próximo encuentro en el Polideportivo, el Leoncio Mercedes en La Romana. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta la próxima.